Gente, ¿cómo están? El día de hoy quiero compartir el último lanzamiento de mi amigo Pardo. Él tiene 17 años y él mismo produce sus canciones. El tema que acaba de estrenar se titula Pienso y Rezo. Así que los invito a todos para que vayan a escuchar y comentar que van de parte mía. Si lo hacen, podrán aparecer en mi próximo video. A veces pienso y rezo, ya no paso tenso. Mi camino construyo, punta de golpe y tropiezo. Yo soy de una línea, soy real hasta los huesos, mi mente está siempre mami, claro, un par de pesos. A veces pienso y rezo, ya no paso tenso. Mi camino construyo, punta de golpe y tropiezo. La primer noticia del día de hoy es para compartir lo que Bizarrap dijo sobre Paulo Londra. Utilizaré como recurso una vez más el charlando tranquilamente de Ibai. Así que dejaré el link en descripción para que vayan a ver el capítulo completo. Ibai abrió la pregunta sobre Paulo Londra luego de que la gente lo pidiera. La pregunta fue la siguiente. Te ha preguntado uno que si algún día harás una sesión con Paulo Londra. No sé si sabes algo de él, te vas con él. Sí, yo conozco a Paulo hace mucho. La verdad que es un capo, me parece súper talentoso. La verdad que más que hacer un tema con él, yo me preocupo porque él pueda seguir con su carrera, ¿viste? De poder seguir sacando música. Eso es algo que cada tanto lo pienso y me preocupa mucho porque... Ya es igual, va a seguir siéndolo cuando vuelva un pibe que nos representaba a todos los argentinos, que era como, era algo de otro nivel. Y si hubiera seguido por cómo estaba, si hubiera seguido, estaría Argentina estaría mejor, imagínate. Sí, sí. Yo, con un artista hispanohablante, no, yo creo que no había visto eso nunca. O sea, estaba siendo, claro, dices, si acaba de empezar así, hostia, como pasen los años, ¿qué va a ocurrir? Bueno, pues no va a ocurrir nada porque está teniendo problemas para sacar música, es lo que tú decías, ¿no? La verdad que no estoy seguro bien de lo que... Tampoco me quiero meter mucho en ese tema. Lo único que te digo es que me gustaría que un artista tan importante como él, que es un pibe joven, me encantaría que pueda seguir con su increíble carrera como venía. La verdad me pone triste, ¿verdad? Ese tema. Por eso, más que yo colaborar con él, me pondría más feliz que él pueda colaborar con cualquier persona. Eso, les recuerdo una vez más que si quieren ver el capítulo completo de Charlando Tranquilamente con Bizarrap, les dejaré el link aquí en descripción para que vayan y lo disfruten. La segunda noticia del día será para compartir una vez más un fragmento de la entrevista que Rafa de Flow Italiano le realizó a Saramay. Esta vez compartiré el momento en que Rafa le pregunta a Saramay si es que en un futuro volverá a colaborar con Bizarrap. Lo interesante aquí es la respuesta de Saramay, descartando del todo la posibilidad de volver a trabajar con Biza. Prácticamente nos está confirmando que nunca más volverá a grabar algo con él. A continuación les dejo el fragmento de la entrevista y les aviso que si quieren ver el video completo les dejaré el link aquí debajo en descripción para que vayan a verlo. Además de la sesión, hay también la posibilidad de que salga algo más de ti con Bizarrap. Por ejemplo, yo me espero un álbum, ¿no?, de Saramay. Yo no sé si a lo mejor se puede trabajar algo más con Bizarrap. Sí, pero no, pero con Biza no creo que se trabaje eso, ya está. Pero tenemos una relación, hablamos de vez en cuando, a lo mejor todo bien, pero yo creo que cada uno está en la suya trabajando. Él está lleno de proyectos, lleno de trabajo, está con la sesión, produciendo otros temas. Yo estoy igual, yo estoy con mis canciones, con otras colaboraciones, con mi sesión también de freestyle, y es como que estamos, cada uno está en la suya. La tercer y última noticia del día será para compartir un poco de lo que fue la entrevista que la agencia de noticias Telam le realizó a Kazu hace unos días. Dejaré link de la nota aquí debajo en descripción para que vayan a leerla completa por si quieren hacerlo. Lo que quiero compartir hoy son las palabras que Kazu dejó sobre un tema muy en especial, las exigencias para las artistas femeninas. Kazu nos cuenta que en este mundo, por el hecho de ser mujer, pareciera ser que se deben tener más aptitudes que los hombres para resaltar. Tienes que saber bailar, ser bonita, ponerte esto, ponerte lo otro. Y son cosas que a los hombres no se les pide, pero a las mujeres sí, como si fuese un mandato. Así que a consecuencia de estas exigencias, el resultado es que las mujeres del género sean más completas.
Luego de esto se habló sobre el momento en que Paulo Londra fue cuestionado por subirse a cantar en jogging al escenario de Lollapalooza, señalando que ninguna de las mujeres de la música urbana haría algo parecido. Las palabras de Cazzu frente a esto fueron que Paulo puede subir en jogging con una pelota de básquet y ese es su show, a la gente le gusta y no hay nada para objetar. Con esto remarcó que las exigencias para un artista varón son menores que para una mujer, mencionando que si una mujer no se puso algo o no sabe bailar, conlleva a críticas. Cazzu menciona que hay hombres que no aprenden a bailar porque les da vergüenza, pero que si una mujer no sabe bailar es inútil. Cazzu dice que ojalá mañana una chica pueda subirse a un escenario en jogging y causar el mismo furor que Paulo haciendo lo mismo. El último lanzamiento de Cazzu se titula Turra y fue lanzado en colaboración con DJ Alan Gómez. El género de esta canción es denominado turreo y es algo que viene sonando de hace tiempo en Argentina. Es una creación de los DJs y hasta ahora es que se comienza a destacar y adaptar en una canción tal y como Cazzu lo hizo. Y me dice turra, sos una de cara. Es así que con todo, Cazzu destaca que esto es el resultado de haber encontrado su sonido. El turreo es un sonido argentino, al igual que el cumbietón y RKT. Se volvieron como los aportes musicales del país. Con tu coche al piso me están enganchando. Que primer aviso, no me importa nada. Así que bueno, de mi parte esto sería todo, muchas gracias por ver el video, te invito una vez más a que vayas a comentar el tema recomendado para que puedas aparecer en mi próximo video. Toma agua, duerme bien y nos vemos a la próxima, chao.